gran éxito, la Unidad Académica Multidisciplinaria Vallehermoso llevó a cabo el octavo encuentro regional de física, química y matemáticas, donde cientos de alumnos destacados en cada una de las áreas mencionadas de nivel secundaria participaron con gran entusiasmo. Por la mañana se llevó a cabo la inauguración del encuentro a cargo del ingeniero Fernando Villanueva, director de la UAM Vallehermoso. El día de hoy es muy importante para ustedes porque tienes la oportunidad de competir, pero principalmente tienes la oportunidad de compartir en este concurso con compañeros de otras escuelas, de conocer nuestra institución. Para los que están en tercer año y los de segundo año, que la conozcan y que de antemano los invitamos a que el día de mañana sean alumnos de nosotros. Siendo las 9 de la mañana del día 22 de junio del 2015, declaramos formalmente iniciados los trabajos de este octavo encuentro regional de física, química y matemáticas. Estuvieron participando alumnos de la Secundaria General número 1, Secundaria General número 2, Secundaria Técnica 14, Secundaria del Instituto Vallehermoso, la Secundaria Técnica número 11, así como la Secundaria Técnica 16 y la Escuela Telesecundaria Leandro Quintero. En el evento estuvieron presentes personal académico y administrativo de la institución, así como maestros y directores de las escuelas secundarias participantes. A partir de las 9 de la mañana dio inicio la aplicación de los exámenes de cada una de las áreas de química, física y matemáticas con la supervisión del personal docente de la UAM Vallehermoso. En punto de la 1 de la tarde se llevó a cabo la ceremonia de premiación. Los alumnos que obtuvieron los primeros lugares fueron los siguientes. En química, el primer lugar fue para el alumno Gerardo Leal Garza de la Secundaria General número 1. En física, el primer lugar fue para la alumna Jessica de la Cruz de la Secundaria General número 1. Y en matemáticas, la alumna ganadora fue la señorita Amada Yajaira Rodríguez Hernández, también de la Escuela Secundaria General número 1. Los tres alumnos ganadores se hicieron acreedores a una beca del 100% para continuar sus estudios de bachillerato en esta prestigiosa institución, además de su reconocimiento y respectivo premio. Por último, el ingeniero Fernando Villanueva llevó a cabo el acto de clausura del octavo encuentro de química, física y matemáticas. Les pido por favor se pongan en pie para hacer la clausura formal. Siendo la 1:14, las 13 horas con 14 minutos del día 22 de junio de 2015, declaramos formalmente los trabajos del octavo encuentro regional de física, química y matemáticas. Muchas felicidades a los ganadores y pues bueno, ahorita vamos a comenzar. Muchísimas gracias.